buenas noches, amigos y vecinos. Bienvenidos a esta nueva edición de Saludable. Una propuesta muy completa, la de hoy. Una muy interesante charla con Patricio Blaya, neurólogo. Novedades en tratamientos para paliar el dolor y consejos más que útiles junto a Fernando Suárez. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Farmacia Central, las líneas de perfumería más reconocidas, todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Farmacia Central, desde siempre acompañando la salud de la gente de Madrid. Primer bloque en esta edición de Saludable y, como lo anticipábamos, visitamos al neurólogo Patricio Blaya. Muchísimas novedades y propuestas para tratamientos y evitar los fuertes dolores en nuestra columna. Hoy con la columna acá a mano y los dolores que a veces nos genera, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, como centro de neurología y rehabilitación, bueno, vemos pacientes y tratamos pacientes que la queja más común son dolores crónicos. Dolores crónicos o dolores agudos, ¿sí?, de rápida instalación, pero con un nivel de afección del paciente que nosotros siempre decimos que afectan las actividades de la vida diaria, que son trabajar, realizar deporte, vestirse solo, higienizarse solo. Ya esas dos últimas cosas, cuando se afectan, digamos, hay que tener una conducta un poquitín más invasiva, ¿sí? ¿Y estos dolores a qué se pueden deber? Y en la gran mayoría de los casos son el paso de los años, degeneran las articulaciones, los discos intervertebrales, que nosotros los vemos acá entre vértebra y vértebra. Hay un disco que, bueno, uno siempre le hace la comparativa al paciente, es como un alfajor con las dos tapitas y el dulce de leche en el medio. Entonces, este disco tiene un núcleo pulposo que está compuesto básicamente de unas sustancias que se llaman glicosaminoglicanos, que atraen agua. Y alrededor hay un anillo fibroso que es más duro, que la función es mantener separados los cuerpos vertebrales. ¿Por qué tenemos que mantener separados estos cuerpos vertebrales? Para darle espacio, entre otras cosas, a los nervios, a las raíces que salen desde la médula. Nosotros... Y en esta altura ya estamos hablando de un ciático. Exactamente. Doloroso. Entonces nosotros tenemos médula que pasa por dentro del canal, más o menos hasta la altura de la lumbar 1. Lumbar 5, 4, 3, 2, 1. Después vienen las raíces. Y de las últimas raíces es donde el nervio más conocido y demás es el famoso ciático, causante de la ciatalgia, que es ese dolor de cintura que se irradia por toda la zona posterior de la pierna hasta el pie. Entonces, ¿qué pasa? La lumbalgia, que es el dolor de la espalda baja, y la lumbociatalgia es la principal causa de ausentismo laboral. Entonces, digamos, son dolores que, si nosotros dejamos que se posterguen en el tiempo,
terminan alterando el estado anímico de un paciente. El dolor crónico afecta el humor, afecta la calidad de sueño, afecta la concentración, el rendimiento y termina dando trastornos de ansiedad, de estrés o trastornos depresivos en el peor de los casos. Y son dolores que con un analgésico básico no pasan mucho. Generalmente no. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso, o sea, si bien en Neurocom tratamos todas las articulaciones, hacemos lo que se conoce como tratamiento de dolor integral, desde la anamnesis del paciente, el interrogatorio, encaramos al paciente clínicamente, lo encaramos neurológicamente, le indicamos una rehabilitación que puede ser en la pileta o en el gimnasio tradicional, muchas veces se lo deriva a psicoterapia para empezar a tratar con otras drogas, lo tratamos farmacológicamente al paciente, que ahí voy a responder tu pregunta, y después con otros tratamientos que es lo que ahora estamos trabajando. Esos otros tratamientos van orientados en gran parte a dolores de origen radicular. Las raíces son las que duelen. Las raíces del nervio tienen receptores de dolor. Y muchas veces tenemos que dar analgésicos que actúan sobre esos receptores de dolor. De repente, el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenac, sin decir marcas comerciales, pero esos analgésicos que quizás son más comunes. Y por comunes y porque la gente tenga acceso por venta libre, yo quiero siempre darle importancia, son muy buenos analgésicos. Nosotros la gran mayoría de las cosas con un simple ibuprofeno la calmamos, pero no estos dolores de origen nervioso. Los dolores de origen nervioso, y cuando digo nervioso me refiero a nervio a cable, ¿sí? No a nervio de estado nervioso, tenemos que ya trabajar con otro tipo de drogas, como la pregabalina, el gabapentina. Algo bien específico. Exactamente, y uno de los efectos adversos es que dan un poco de sueño. O sea, deprimen los receptores periféricos del dolor, los receptores centrales del dolor, y eso muchas veces se acompaña de somnolencia. Tenemos pacientes y pacientes. Hay pacientes que por ahí resisten más dosis y pacientes que no. Algunos también pueden aumentar de peso al paciente, entonces le pueden dar un poquito más de ansiedad. Y ahí es donde tratamos de hacer un trabajo integral y mezclar un poquito lo que es analgesia tradicional con ya procedimientos mínimamente invasivos. Nosotros en la columna tenemos, sin ir demasiado específico, dos o tres grandes cosas. La primera situación que puede doler son la salida de las raíces nerviosas, la famosa radiculopatía, el dolor irradiado a la pierna. Otra situación que duele mucho y es muy frecuente, sobre todo en atletas, eso lo vemos en gente joven, gente que juega al pádel, que ahora se volvió a poner de moda, gente que juega al tenis, gente que corre. Es muy importante el calzado que utilizamos para hacer esas actividades. La amortiguación. Exactamente. Esa zona de alto impacto nos trabaja en una articulación que es la articulación sacroiliaca. El hueso ilíaco, que es el famoso hueso de la cadera con el sacro, es una articulación muy finita que tiene escaso líquido, ¿sí? El líquido sinovial es el líquido que hace que las articulaciones no froten cartílago con cartílago. Casi en esa articulación no existe. Y eso es lo que se conoce como sacroileitis. Ese dolor que comienza en el centro de la columna y se irradia por el costado de la cadera es un dolor, la verdad, que bastante molesto y muy discapacitante, y los analgésicos cuesta mucho que lleguen ahí. Entonces nosotros hacemos una práctica que guiada con ecógrafo, ¿sí? Un ecógrafo donde también tenemos funciones de Doppler, vemos que no haya arterias, que no haya venas, hay reparos anatómicos y demás. Recordamos que para hacer estas prácticas hay que tener la especialidad de tratamiento mínimamente invasivo del dolor. Hay muchas estructuras nobles y puede haber complicaciones derivadas de esto, entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Guiado por ecografía buscamos esa articulación e instilamos una sustancia. Puede ser un analgésico, ¿sí? Puede ser un corticoide, puede ser la asociación de ambas cosas, puede ser un gas que también se llama ozono, ¿sí? el oxígeno, que es O2, si nosotros lo enriquecemos con un aparato, hacemos O3, que es ozono. Todo eso es antiinflamatorio. Entonces, eso se llama un bloqueo articular. También se pueden bloquear, giro la columna, las facetas articulares, que son las articulaciones entre vértebra y vértebra. Este es el clásico dolor de las personas que por ahí trabajan mucho en posición parada, o de repente un paciente que me refiere que le duele mucho la espalda cuando por ahí tiene que limpiar el piso, esa flexión y extensión, uno está usando estas articulaciones.
Y de nuevo, son pacientes muy jóvenes y estar con este tipo de dolor y que uno le diga al paciente, bueno, de ahora en más no vas a poder, no sé, limpiar un piso, o no te vas a poder agachar a alzar una criatura, digamos, 40 años y estar con este tipo de dolor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para hacer la rehabilitación, el paciente tiene que estar sin dolor, porque si no, ese músculo está duro por el dolor, es un espasmo muscular. No pueden trabajar los kinesiólogos. Entonces ahí infiltramos, guiado por ecógrafo, e instilamos una sustancia. No es una solución definitiva. No, es no. Para arrancar otro tratamiento. Sí, son bloqueos. ¿Que duran cuánto? Y pueden durar, en el mejor de los casos, 6 a 8 meses. Hay pacientes que de repente, se lo hemos hecho, han hecho la rehabilitación como corresponde, le ha permitido hacer ejercicio para poder bajar de peso. Nosotros recordemos que acá adelante está el abdomen. Entonces, cuanto más abdomen tenemos, por eso tenemos una nutricionista también trabajando, más peso el abdomen, los intestinos están adosados a la pared posterior por el peritoneo. Entonces, cuanto más peso de intestino tenemos, la columna tiende a irse para adelante. O sea, son estas cadenas compensatorias de nuestro cuerpo. Exactamente. ¿No? Y termina todo lo que se genera acá abajo, o sea, hasta una mala altura entre las rodillas, termina impactando a nivel cervical. Nosotros hacemos muchos bloqueos a niveles cervicales. Por eso los pacientes con dolores de cabeza. Bueno, y hoy en día con la compu, con el teléfono. También, las posturas anómalas. Entonces, es muy importante que cuando hacemos ejercicios, elonguemos bien un músculo que se llama psoas ilíaco, que es un músculo que va desde aquí. El músculo hasta del alma. Exactamente. En yoga decimos eso, el músculo del alma. Entonces, va hasta la cabeza desde el fémur. Entonces, este músculo es muy importante porque es el que realiza que nosotros podamos flexionar la pierna sobre el abdomen. Este músculo, cuando se acorta, produce acortamiento de la pierna. Entonces, muchas veces empezamos a utilizar plantillas cuando no las necesitamos. Y ya, si las rodillas no están bien, de ahí para arriba, toda esa torre que armamos se arma mal. Y ahí empiezan los dolores. Y bueno, entonces, no es solo infiltrar, sino que también es ver compensatoriamente qué está sucediendo. Banco de Sangre Puerto Madryn, Estibariz 260, teléfono 44-56-000. Gabriela Gutiérrez Giuliani, licenciada en kinesiología y fisioterapia, corrección postural global, terapia manual articular, patologías de columna, alteraciones en cadera, rodilla y pies. Newbery 646 Puerto Madryn. Teléfono 154-83-2848. Consejos útiles y sobre todo en el marco de la pandemia. Vamos a compartir un poco la información que nos ha brindado el doctor Fernando Suárez, oftalmólogo. El uso de las pantallas, la exposición a la luz artificial y todos los problemas asociados que esto genera y sobre todo pensando en hacer prevención con los más chiquitos. El exceso de pantallas es una constante que lleva largo tiempo instaurándose en nuestras vidas. Películas, series, videojuegos y redes sociales son solo algunas de las instancias que llevan a grandes y chicos a abusar de la luz artificial. Esto, sumado a las clases online y el teletrabajo, ha llevado a los expertos a hablar de una epidemia de miopía. Se ha demostrado que la influencia de la luz artificial y la falta de luz natural causa miopía y empeora la enfermedad en los niños que ya la padecen. La recomendación de tiempos de uso de pantallas en niños y adolescentes es que los niños menores de 2 años no deben exponerse a pantallas. Los niños entre 2 y 5 años, el tiempo recomendado es de media hora de exposición. Para los niños de entre 5 y 12 años es de 1 hora y 2 horas para los mayores de 12 años. Durante la pandemia se observó un aumento en la cantidad de horas de uso y exposición a pantallas, y esto no solo trae consecuencias para la vista, puede ocasionar también obesidad, dificultad para dormir, problemas crónicos del cuello y la espalda, depresión y ansiedad.
En este contexto, algunas de las recomendaciones para prevenir la aparición de miopía en niños y adolescentes por exceso de pantalla son: hacer actividades al aire libre por más de 2 horas al día. Limitar el uso de pantallas a lo estrictamente necesario. Realizar pausas entre jornadas de uso y visitar regularmente al especialista. Además del parpadeo frecuente, otra forma de liberar a nuestros ojos de los efectos nocivos de la radiación electrónica es, aproximadamente cada media hora, apartar nuestra mirada de la pantalla y mirar al infinito durante unos segundos. De ese modo, nuestra vista se tomará un necesario descanso. Es muy importante parpadear a menudo, este es un mecanismo natural de hidratación de los ojos, e incluso no está de más tener a mano alguna solución en forma de lágrimas artificiales que nos ayude a paliar esa sequedad. Mantener una distancia adecuada entre nosotros y la pantalla es otra medida preventiva que debemos tener en cuenta, al menos de entre 50 y 60 centímetros entre el dispositivo y nuestro ojo. El síntoma principal de la miopía es la visión borrosa de lejos. Es por esto que los miopes realizan el gesto de cerrar parcialmente el ojo, forzándolo para intentar ver mejor. También pueden aparecer dolores de cabeza y cansancio ocular. Existen varias opciones para el tratamiento y la ralentización del avance de la miopía en los niños. El doctor Suárez nos cuenta sobre el uso de gotas, un método tal vez desconocido, pero eficaz. En chicos tenemos la oportunidad, escuchen madres, para los chicos que tienen miopía, y esa miopía que evoluciona. Te dije que la pilocarpina era la segunda gota más antigua de la medicina. Sí. La atropina es la gota más, uno de los remedios más antiguos de la medicina, es derivado de la belladonna. La usaban las mujeres romanas para dilatarse las pupilas y para ser más lindas, de ahí el nombre belladonna. Era una moda, hay modas y modas. Bueno, hoy nos tenemos, hacemos, sí, eso sí, se dilataban, sí, las pupilas. La cuestión es que la atropina lo usamos los oftalmólogos de medicina para dilatar la pupila o poner el ojo en reposo. Dura 10 días la dilatación, o sea, para algunas patologías o algunas enfermedades. Y lo usamos desde, te imaginas, más de 2.000 años, los médicos. En oftalmología, desde que hay oftalmología. Y a alguien se le ocurrió que bajando la dosis que usualmente usábamos, lo usamos al 1%, hacerla al 0.01, se puede, ese paciente va a hacer que acomode menos, no le va a dilatar la pupila y le va a hacer que aumente menos la miopía, lo cual hoy es muy importante porque hay una epidemia, entre comillas, de miopía por el celular, la computadora. Hemos charlado y más que hemos hablado con los chicos. Bueno, tenemos una gota para que eso no sea tan importante, les baja la posibilidad de que aumente la miopía casi un 50%, lo cual no es poco, y quizás más. Y si están abriendo nuevos estudios para los miopes, los que tienen miopía patológica, ya adultos también, hay estudios que se están empezando a hacer para ver si esa gota no hace que tengan menos posibilidad de desprendimiento de retina. ¡Wow! Entonces, cada día se aprende más de lo que ya había estaba en uso. Y las tuvimos en nuestra mesa de trabajo, las gotas de para los chicos que tienen esa miopía progresiva ya existen, entonces hablen con su oftalmólogo de confianza también para que se lo dé. Esa gota de miopía se puede fabricar en las farmacias magistrales y son hasta más económicas que las de la farmacia, claro. O sea, los que viste que te hacen las preparaciones, sí, magistrales, y son económicas, así que es algo que no limita la oportunidad de acceso al tratamiento a nadie por su costo, dura 2 o 3 meses el frasco y es económico. Entonces, hay acceso al tratamiento, hay sencillos que dan cierta esperanza a una madre que tiene un hijo miope para que no le aumente esa miopía, madre, padre. MedLab, laboratorio de análisis clínicos. Brindamos excelente atención en la realización de análisis de alta complejidad, preocupacionales, veterinarios, domicilios y urgencias. Mitre 632. Teléfono 445-2611.
Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Último bloque y volvemos a lo que fue nuestra charla con el neurólogo Patricio Blaya. Dijiste algo muy importante que es el tema del buen calzado y a la hora de comenzar alguna actividad física, hacer una buena consulta con especialistas para esto, no terminar invirtiendo en una plantilla que en realidad no se necesita o sí saber el tipo de pisada y un calzado acorde. Nosotros tenemos la suerte de que en Trelew hay muy buenos profesionales trabajando en muchas áreas, en kinesiología, hay gente que realiza plantillas y trabaja muy bien. Yo siempre digo que una actividad no es excluyente de la otra, es como querer decir rehabilitación en gimnasio o en pileta. No, ni una ni la otra, son las dos. Pero es importantísimo el calzado. Cuando nosotros vamos a arrancar con una actividad tenemos que saber qué actividad vamos a hacer, en qué suelo lo vamos a hacer y qué tipo de suela necesitamos. Eso es básico. Segundo, un paciente que está con sobrepeso, por eso es importante consultar a un nutricionista. La nutricionista no solamente nos arma planes de alimentación. Saber si estamos con sobrepeso y no estamos haciendo nada, ninguna actividad, y la mejor idea no es arrancar corriendo, porque si no vamos a en una semana estar con dolor de tobillos, dolor de rodillas y vamos a estar parados. Sí, y un plan acorde a cada uno, saber cuánta masa muscular tenemos, cuánto porcentaje de líquido. Exactamente. No es todo tan sencillo de que estás pasado por o no supuesto. De peso. No, y entender que los analgésicos muchas veces tienen sodio, retenemos líquido con esos analgésicos. Entonces hay veces que se pueden usar, por ejemplo, diclofenac de origen potásico, no sódico. Pero saber que cualquier analgésico hace, el dolor mismo hace que retengamos líquido. Entonces, lo más importante es educar al paciente en el sentido de que más o menos lo mismo que tardamos en aumentar de peso y lo vamos a tardar en entrenar nuevamente a nuestro cuerpo. Entonces, esos cambios mágicos de 15 kilos en 6 meses no existen. Como tampoco existen que yo, con una agujita humilde y 4 o 5 centímetros cúbicos de diferentes soluciones, infiltre un paciente y cure. Porque hay una articulación que está gastada, porque hay un hueso que está rozando con el otro hueso. Entonces, algo mecánico, y yo no lo voy a curar con una pastilla o un bloqueo. Un trabajo integral. Exactamente. Con el compromiso del paciente por sobre Exactamente. Todo. Pero hay que educarlos a los pacientes. Ahora que, nada, ya estamos con el verano casi encima, vienen las modas de querer bajar de peso y demás. Yo siempre apoyo la vida sana, pero la vida sana hay que llevarla durante todo el año. No vamos a poder, lamento comunicarles, que en 15 días lograr tener el cuerpo soñado. No. Pero sí entender por dónde está pasando esto. ¿Sí? Hay ciertas actividades deportivas que quizás son muy agresivas, competencias de levantamiento de pesas, competencias de sentadillas y demás, que cuando el paciente lo empieza a hacer sin tener el entrenamiento adecuado, se lesiona. Esto que vemos acá es una hernia. El anillo se salió. Y si salió, hay que operarlo, hay que cortar, hay que hacer una hernioplastía, eventualmente hay que poner tornillitos. Entonces, digamos, tenemos que tomar conciencia, cada vez están apareciendo
edades más jóvenes de pacientes con la columna lastimada. Y eso son básicamente por dos cosas. Es por hacer ejercicio poco asesorados y es por el exceso de peso. La obesidad y la obesidad infantil está siendo muy presente actualmente en el consultorio. Bueno, Chubut es una de las provincias con porcentaje más elevado de obesidad infantil. Sí, eso la verdad que es un tema que yo creo que tendría que estar en la agenda, es un tema central. La prueba yo la hago siempre en el consultorio cuando le pregunto a un paciente. Es muy común que los pacientes que están excedidos de peso y que vienen con estos problemas en la columna me digan que no pueden bajar de peso y demás. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas calorías tiene una torta frita? ¿Y cuántas tortas fritas se comen un sábado en la playa? Si no saben responder eso es porque no tenemos educación alimenticia. Entonces ahí es donde tenemos que ir a nutricionista y demás. Para con rutinas de gimnasio o bicicleta o nadar, lo que nos cuesta bajar de repente una sola factura, y que me perdonen todos los panaderos y demás, es una barbaridad en cuanto al tiempo que tenemos que invertir en gimnasio. Entonces, yo creo que las cosas equilibradas, no excediéndonos con determinadas las harinas, lo que también veo es que los pacientes hoy en día pasamos al extremo, pacientes y profesionales, no a las harinas, no al alcohol y después de repente pasamos a todo junto. Quiero recordar que en el cerebro hay un lugar que se llama hipotálamo, que es el centro básicamente que controla las funciones autónomas del cerebro y las funciones de adicción. Los problemas de adicción están en el hipotálamo. En cuanto a nosotros depresionamos al cuerpo de harinas, de gluten, que es un sistema de recompensa, y le damos de vuelta eso, el cerebro quiere más. Entonces, necesitamos consumir ciertos hidratos de carbono, porque si no, no tenemos glucógeno en el hígado, que es la reserva para cuando hacemos ejercicio y estamos sin energía. Entonces, encarar un plan de alimentación, encarar una vida saludable para tener que evitar esto, es lo más inteligente que podemos hacer. Equilibrio es la palabra. Totalmente, claro. Totalmente. Y asesorarnos e investigar, no guiarnos porque está de moda determinada dieta. Siempre en nuestras charlas considero que son muy interesantes porque de acá salen siempre situaciones, fíjate que estuvimos hablando de cuestiones de avanzada, como es un bloqueo radicular mediante un ecógrafo y demás, y terminamos hablando de educación del paciente. O sea, siempre nos termina llevando ahí. Muchas veces con esas 5 minutos más en consultorio y explicar eso bien y hacer una derivación como corresponde, logramos salvar un montón de situaciones que las vemos a diario. Insistir en el tema y hacerlo consciente, ¿no? De repensar un poco más qué es lo que estamos comiendo, qué ejercicio estamos haciendo, qué vida estamos llevando. Exactamente, sin más ni menos. ¿Qué es esto? Rojo ahí arriba. Eso rojo es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos los bloqueos radiculares. Esto es la arteria vertebral. Por eso se tienen que hacer guiados por ecografía y ver arteria. O sea, hay técnicas cuando se hacen punciones y demás. Esta arteria vertebral, si uno no realiza correctamente el bloqueo, se puede hacer un espasmo, ¿sí? La arteria vertebral que forma después la basilar y va a la base del cerebro. Entonces, si esa arteria se cierra porque nosotros la molestamos, la irritamos, podemos hacer un accidente cerebrovascular. Entonces, digamos, por eso las personas que hacen esto tienen que tener la especialidad hecha. Es una práctica en la cual muy meticulosa, hay que explicarle al paciente las potenciales complicaciones y siempre recuerdo esto. Nosotros prometemos medios, no fines. O sea, yo voy a poner todo mi experticio a los medios del paciente, pero no puedo prometer que se van a mejorar. Por eso la importancia de la educación. ¿Sí? Trabajo integral. Integral. Patricio, muchas gracias, por como favor, siempre. A vos, muy amable. Llegamos al cierre de esta edición de Saludable. Esperemos que hayan disfrutado la propuesta de hoy. Pueden seguirnos en las redes sociales, volver a ver nuestros programas y la información en la web del canal. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana.